Siendo las 9:12, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Miércoles 31 de enero, hoy es el último día, la última jornada de este primer mes del año 2024. Una confusión porque la gente dice que enero dura muchísimo y hay gente que dice que el primer mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Así que hay como que decidirse, ¿verdad? O es rápido, para el que debe pasa... Eso es así, Hugo. Es así, Hugo. Pasa rápido. Pero lo que no va a pasar rápido, si no vamos a disfrutar, es tener la presencia acá en nuestra cabina del presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, que es al mismo tiempo ministro administrativo de la presidencia en licencia para los trabajos que están relacionados con la campaña, tanto a las elecciones municipales que ya están al doblar de la esquina, como los comicios presidenciales de mayo, en un año electoral por doble vía. Así que es un privilegio para nosotros ya en esta semana recibir a José Ignacio Paliza, una vez más, el hombre de Puerto Plata, el principal promotor de su Puerto Plata querida, aquí en esta Z101, gobierno de la mañana. Bienvenido y buenos días, José Ignacio. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Un placer estar entre un formidable equipo de trabajo, hombres y mujeres, que los orientan cada día. Soy de los que soy asiduo radio escucha de este espacio, así que muchísimas gracias por tenerme aquí, gracias por la apertura que siempre tienen para conmigo y con mi partido, así que muchas gracias. Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar por una pregunta, José Ignacio, que está relacionada a un debate que han sostenido los compañeros, que ha sido parte de los comentarios en algún momento, incluso hoy mismo estuvo en la palestra acá en nuestra mesa. ¿Cuál es la interpretación de José Ignacio Paliza, conocedor del derecho, legislador en un momento dado, con respecto a esta discusión, este debate de la ley y los plazos para las inauguraciones, si hace la diferenciación de los plazos de 40 y 60 días en dos etapas distintas, como parecería en algún caso decir la ley, o en su defecto si se refieren a ambos plazos, 40 y 60 días, en relación a la misma fecha? Luego, porque hay gente que está interpretando, entiende, defiende la idea entonces de que el gobierno estaría violentando esta norma, otros tienen otro punto de vista. ¿Cuál es el de Paliza? Miren, el modelo que nos hemos dado no es nuevo, ya se había aplicado inclusive en procesos anteriores, el de 40 a 60 días. En este aspecto creo que la discusión no tiene mucho sentido, porque si la ley hubiese limitado todo el proceso de campaña, pues solamente hablaría de un solo plazo. No tiene sentido de poder matizar o diferenciar en dos plazos. Diría, bueno, desde 40 días antes de las elecciones municipales no se pueden hacer inauguraciones. Y punto. Pero inclusive la forma en la que interpreta hoy algunos miembros de la oposición, que en algún momento anterior no la aplicaron así, la forma en que lo hacen, sugiere entonces que habrían dos plazos y que en el medio entre los dos plazos usted puede inaugurar obras. Sí, porque hoy no, pero en 15 días sí usted puede inaugurar obras. Entonces, porque los dos plazos no suple uno con el otro, no se suman, simplemente generan inclusive hasta un vacío en el medio. Entonces, si fueran dos plazos distintos y no se puede inaugurar obra en esta época, se puede inaugurar obra en 10 días, en 15 días otra vez. No. Son dos plazos, están debidamente delimitados, y creo que han hecho bien algunos miembros de la Junta cuando se han expresado. Es referente a que si hubiese sido, si hubiese estado prohibido, hubiese habido un solo plazo. 40 días antes de las elecciones, no se pueden, municipal no se puede inaugurar obra y punto. Pero quizás sea un tema pendiente nueva vez para otra reforma a la ley electoral, que esta es la segunda reforma que ya tenemos. Y bueno, pudiéramos abocarnos una tercera. Nosotros no nos oponemos a mejorar siempre la ley, que la ley pueda ser una mejor y que pueda tener mejores. Limitarnos mejor y que sea cada vez más fuerte y que limite los procesos como debe ser. Ahora, la oposición tiene que hay algunos miembros de la oposición que también tienen que organizarse un poco, porque algunos celebraron primarias, por ejemplo, 3 años antes de los periodos por el cual la misma ley lo limita, y ellos interpretaron que podían hacer una convención 3 años antes de los plazos de la propia ley le indica. Entonces ahora, bueno, yo creo que ellos son
malos intérpretes de la ley. Tenemos que sentar un poquito y que se ponga un poquito de acuerdo. Pero nada, nosotros estamos sujetos a lo que diga la Junta también. Si la Junta mañana resoluta que los plazos son de tal o cual manera, nosotros no tendríamos ningún problema de ajustarnos a lo que diga la Junta y digan los órganos constitucionales correspondientes. O sea, tampoco la interpretación, al fin y al cabo, tiene que ponderar la misma Junta Central Electoral y los órganos de control. Señor Paliza. Gracias por lo de señor. Bienvenido. Sí, no, usted es un señor. Señorito. Indiscutiblemente. Yo creo que ya usted no es tan señorito. Hace tiempo que eso se perdió. ¿Qué es esto? Se derrumbó. Sí. Usted tiene dos hijos, ¿verdad? Dos hijos. Sí. Mira, se puso colorado. Porque es verdad. Mire, José Ignacio, el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional ha hecho una denuncia contra su adversaria, vamos a decir, candidata a la misma posición, Carolina Mejía, con relación a que una empresa, nombre poco raro ahí, la Key, ha ganado todas las licitaciones de limpieza de invernales, colectores, pozos y filtrantes. Sin entrar en el fondo de la denuncia, nos ha extrañado que la reacción dentro de la campaña ha sido desmeritar y descalificar el derecho que tenga otro candidato de hacer una denuncia de esta naturaleza, diciendo que es parte de politiquería. Hasta letrina le han dicho voceros, no voceros oficiales, pero reconocidos voceros del Partido Revolucionario Moderno. ¿Usted está de acuerdo con esa reacción tan ríspida y tan como fuera y rompiente con el discurso de cambio y de transparencia con el que ustedes se alzaron con la presidencia de la República? Bueno, no he visto esa discusión que se ha dado con ese nivel de tonalidades. Si existiese, que no dudo de su de que usted, el comentario que usted hace, no es uno que acompaña a la compañera Carolina Mejía ni al Partido Revolucionario Moderno. Son parte del calor del mismo momento donde se hace esa denuncia, apenas a semanas del proceso electoral, y por tanto, en esta etapa usualmente los ánimos se llevan a puntos que no son los oportunos o no son los prudentes. Sé que en este caso, como en cualquier otro que pudiera surgir de similar calificativos o sugerentes, la compañera Carolina Mejía los respondería sin mayores contratiempos. Esto ha sido, la compañera Carolina Mejía es una mujer con una transparencia muy conocida, con una labor muy, muy justa al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, sin ningún ruido en 4 años, que ha logrado inclusive que la mayor parte de las empresas que más cuidan de su reputación, como son la banca, ponga su nombre al lado de ella, mezclen sus marcas para poder hacer cosas juntas, como inaugurar o remozar parques o espacios públicos. Y es una mujer, la gestión de la compañera Carolina Mejía, que ha estado a la altura de la capital y de la sociedad en la que hoy participamos y vivimos. Así que no creo que haya ningún inconveniente de parte de ella y de su equipo de responder el tema si tuviese el mérito para hacerlo. Y creo que del debate, el nivel del debate debe siempre manejarse de forma con la altura del lugar y de la forma que debe hacerse. Por ejemplo, en el caso de Domingo Contreras, entiendo que su denuncia no es correcta, sin embargo prefiero que la haga directamente un candidato de forma frontal que a través de terceros o de formas que usualmente se utilizan en redes que buscan solamente dañar y no necesariamente generar una conversación. Así que es un modelo que para mí es mejor que los otros que se han utilizado en el pasado, escondiéndose detrás de una estructura. Pero una vez repito, estoy convencidísimo de la probidad y la transparencia de la compañera Carolina Mejía y de su gestión. He vivido con ella durante 6 años al frente del Partido Revolucionario Moderno y puedo
puedo dar fe y testimonio de que es una mujer que no le mueve el dinero ni le mueve las prácticas contrarias a las mejores formas, y ha quedado, creo que, muy manifiesto en el transcurso de su gestión en el ayuntamiento y en otras posiciones que ha tenido la posibilidad de manejar fondos públicos. Alisa, un placer tenerle aquí en el Gobierno de la Mañana. Hemos estado escuchando preocupaciones de la oposición acerca de la visita que ha hecho por segunda vez el presidente de la República a Santo Domingo Este. Entiendo que se ha hecho un gran esfuerzo para movilizar esa zona de la capital. Y quiero saber exactamente, se habla de 20 puntos por encima del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. No se menciona casi el de la Fuerza del Pueblo, sabemos que ahí no hay esa unidad, pero ¿cuál es la situación real, políticamente hablando, de Santo Domingo Este, y qué tanta importancia tiene para las presidenciales? Mira, el presidente Abinader ha estado dos veces en Santo Domingo Este, no como parte de necesariamente de una estrategia, sino inclusive coincidente con otras actividades que sí se han organizado. El presidente Abinader el pasado domingo estaba pautado a ir a Boca Chica y posteriormente a Guerra, y no hay duda que el territorio de Santo Domingo Este, sobre todo la circunscripción 3, o parte de la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, está justo en el transcurrir de esos dos traslados, y por tanto se colocó la circunscripción 3, que es la más grande del país completa. Es una circunscripción que tiene como 13 diputados, si no me equivoco, 13, 11, 13, creo que son 13 diputados, y es una electoralmente muy importante por la cantidad de habitantes que allí viven, y ha sido coincidente. Pero en Santo Domingo Este el posicionamiento de Dio Estacio es uno privilegiado. Ha logrado presentar una oferta electoral interesante, y que los municipios de Santo Domingo Este la han asumido como suya. Y no tenemos duda de que ganará de forma importante en las próximas elecciones. Pero el Gran Santo Domingo tiene mucha importancia, electoralmente hablando, con miras a este proceso y al futuro. Es donde reside la mayor parte de la población de la República Dominicana, y es lógico que en el desarrollo de las elecciones de aquí a mayo, el presidente visite en múltiples ocasiones los territorios de la provincia de Santo Domingo. Gracias, bienvenido, señor Paliza. Hay una discusión que se ha armado en torno a la promulgación de la ley 124. El expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, hizo una propuesta que aparece hoy en una entrevista al periódico El Caribe. Hace una propuesta al señor presidente de la República, le dice que convoque de manera extraordinaria una legislatura para que revoquen esa ley y la modifiquen. ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, el presidente ha coincidido con una comisión de importantes, sobre todo de importantes comunicadores de la República Dominicana, que están trabajando una propuesta de reforma. Y usted puede tener toda la seguridad que lo que surja de ese esfuerzo combinado entre ese grupo de profesionales y de algunos funcionarios públicos del gobierno vinculados al área, nosotros lo vamos a coger. Inclusive los miembros, los presidentes de las altas cortes, de ambas cámaras, han expresado en oportunidad que están pendientes a recibirlas para hacer las modificaciones del lugar. Esto no es un tema, no hay una agenda secundaria. El presidente Abinader no va a utilizar ni nunca ha utilizado ningún resorte del poder para generar rentabilidades a su favor. El presidente Abinader es un presidente demócrata, lo ha demostrado en cada uno de sus acciones y comportamientos. No ha habido una sola señal del presidente Abinader, un comportamiento, una expresión del presidente Abinader en 3 años y medio que no hayan sido democráticos o que invite a la democracia, que invite a la participación, a la libre expresión. Esto no es un tema que debe preocupar al pueblo dominicano, porque culminadas las labores de esa comisión, serían las presentaciones del lugar de cualquier espacio de mejora o de reparo que pueda tener la ley. Y así se asumirá. Estamos con José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y coordinador de campaña. Además de estas funciones, tenía u ostentaba la posición de ministro administrativo de la presidencia. Y a iniciativa propia,
decidió tomar licencia. Eso fue una propuesta que yo hice desde estos micrófonos, que pedía que aquellos que se involucraran en la campaña debían tomar esa licencia. Sin embargo, aquí reitero y aclaro que la ley no lo exige. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, lo absoluto. No, pero lo escuché. Soy humilde militante. En ese sentido, quisiera que nos dijera por qué José Ignacio Paliza toma esta licencia sin que la ley se lo exija. Bueno, pero hay cosas que son de lógica elemental. Ambas funciones conllevan de mucho tiempo, dedicar mucho tiempo, muchas horas de trabajo, y alguna usted debe de fallar. En este caso, como recibo un salario del pueblo dominicano y tengo una función de servirle a mi país, pues entiendo que esa es la que menos debo de fallar, y por tanto me distancio de ella para que pueda ocuparla otra persona, de tal manera que tenga yo la libertad y el cuidado frente a la gente de que no se me esté pagando un salario, no se me esté delegando una responsabilidad que no esté cumpliendo a la altura de las circunstancias. Y además, este país merece y ha solicitado de nuevas formas. Es la primera vez, entiendo yo, que una persona en mi condición ha tomado una licencia y se ha distanciado. En otras oportunidades se ha exigido de forma vehemente y ha habido silencio por parte de aquellos que han tenido esta oportunidad, ¿verdad? Y nosotros hemos querido generar un antes y un después, y poder dedicar todo tiempo, toda energía a lo que es la solicitud de mi partido hoy, la necesidad de mi partido, y es que hombres y mujeres de la organización se dediquen a poder estructurar los esfuerzos y a planificar los esfuerzos esenciales o centrales de la campaña política. Y bueno, como miembro de un equipo, miembro de una estructura, es a mí que me toca, o me ha tocado, y bueno, y no lo recibe o no lo asume con todo con toda la energía y el optimismo que la posición obliga. Pero por eso es, hay que guardar las formas, hay que tampoco que la gente entienda y sepa, conozca, que los fondos de una campaña y los fondos públicos no son coincidentes, que debe haber una delimitación muy estricta de ambas cosas. Y bueno, y he tomado la licencia correspondiente por ese hecho. Y con mucho ánimo, hoy estoy aquí con ustedes temprano y de aquí voy a Río San Juan sin las limitaciones que me obligaba el cargo anterior. Allí mismo. Sí. Ignacio Paliza está aquí en su condición también de presidente del Partido Revolucionario Moderno y tiene la responsabilidad de conducirlo a un segundo triunfo electoral. Yo quiero retomar, José Ignacio, el tema de la ley 1-24. Fuiste legislador con una productividad extraordinaria en una circunstancia en que, sobre todo en espacios de poderes públicos, te veíamos luchando por respeto a derechos fundamentales, incluso el derecho hasta la participación. Recuerdo esa emblemática escena de discusión en el Consejo Nacional de la Magistratura, y la recuerdo y me merece mucho respeto. Ahora, muchas gracias. ¿Por qué no blindar al presidente de la República para evitar que cosas como estas ocurran cuando hay elementos que a simple vista se traducen, que son contrarios a la Constitución y sobre todo cuando se tratan de derechos fundamentales, antes de enviar un proyecto de ley de parte de la consultoría jurídica al Congreso Nacional? Porque si bien es cierto que los congresistas tienen la libertad de modificar cualquier tipo de artículo, cuando el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley, una ley, sobre todo cuando el partido que está en el gobierno es que tiene el control congresional, se le hace difícil. Entonces la discusión se torna un poquito muy tensa para variar cualquier tipo de artículo. Yo tengo informes, por ejemplo, que la comisión aceptó el informe que indica que las intervenciones o cualquier tipo de investigación que transgreda derechos fundamentales tenía que estar autorizada por el juez. Y la ley no dice lo contrario. Entonces, bueno, pero te deja la interpretación. Si no dice lo contrario, ¿por qué quitarle esa parte? Y ahí es que entran las contradicciones. Si no dice lo contrario, dice lo mismo. Y lo que abunda no daña, lo que hace es que fortalece nuestra institucionalidad. Estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué dejar un sesgo, sobre todo en un país? Pero que no hoy, dice lo contrario. Pero hoy gobiernan demócratas. Y qué bueno que no están gobernando demócratas. Y como tú bien señalas, yo lo he dicho aquí públicamente, el presidente Luis Abinader es un demócrata a carta cabal. Ahora, ¿quién no podrá gobernar dentro de 8 o 10 años que puede interpretar esa ley y lo que nosotros hoy estamos haciendo, creyendo que lo estamos haciendo y no la blindamos, se revierte entonces en contra de, y se
afectan esos derechos fundamentales. ¿Por qué no blindar esa ley? Mira, la ley puede tener una mejor redacción y creo que estamos trabajando justo ahora para darle una mejor redacción o mejorar sus fallas, sus errores, cualquier elemento que pueda tener una mejor conceptualización. Ahora, es mejor, la intención ha sido la de generar un espacio de normatividad, de reglamentación, de un espacio muy sensible que no estaba regulado y que no tenía ningún instrumento que normara los pasos en un tema que nos afecta a todos. Y hasta el momento, gobiernos han ido y gobiernos han venido sin ningún tipo o con muy poca regulación del tema de la inteligencia en sentido general, de cómo se reúne y cómo se organiza. Es más, aquí hay diferentes instituciones, todo cuerpo de orden en República Dominicana tiene una dirección de inteligencia. Y eso es lo que ha querido regularse, normativizarse y darle orden a un tema que no lo tenía. Ahora, esto, la discusión que se dio no fue una discusión nueva. Esta ley tiene años en el Congreso. Inclusive en la gestión actual, en los últimos, creo que tiene 2 o 3 años que se depositó. No se alzó la voz en el Congreso, no hubo una voz en el Congreso que de la oposición que pudiera resaltar o haber hecho notar de que esta ley tenía... Una ley de consenso, prácticamente. La única contradicción fue la modificación de esos párrafos en diciembre 29, que es lo que ha provocado el nivel, porque de que la ley es una ley de consenso y todo el mundo está de acuerdo que la ley entonces, tenía que existir. Entonces, vamos a mejorarla entre todos. Claro. No es un tema para hacer de quizás uno político, sino hagamos un debate país, si hace falta, y mejoremos la ley. Si estamos nosotros totalmente de acuerdo y dispuesto a hacerlo, esperando que una comisión culmine su trabajo, que no debe tardarle más que 4 o 5 días, una semana más, para presentarlo al Congreso Nacional y que pasemos la página y tratemos de otros temas. Pero la intención ha sido la de regular un sector muy sensible que se ha utilizado, inclusive se ha utilizado para lo todo, malo. Para todo. Y regularlo, normativizarlo. Son leyes las que recogen este tema que datan del trujillismo, de la dictadura, instituciones que vienen con ese arraigo. Queremos institucionalizarlo, como pasa en todos los países, y no es nuevo. Y creo que ese es el espíritu de la ley. ¿Que puede haber mejor redacción? Bueno, vamos a dársela. Que debimos habérsela dado entre todo el sistema político, debió dársela en el Congreso, bueno, pero quizás no se le prestó la... guardando el hecho de que no existe en República Dominicana temores de que la dictadura pueda, de que la democracia esté en riesgo, pues no se le prestó quizás el debido cuidado que entre todos debimos darle a esa pieza. José Ignacio Paliza, presidente del PRM. Imagínense, la comisión estaba presidida en el Senado por un opositor. Sí, claro. Imagínense. El PLD, bueno, el PLD está yendo ya semanalmente a la Junta Pero Central. Pero votó por ello. A la Junta. Votaron por ellos. Vamos a dejarlo ahí. Está yendo semanalmente a la Junta Central Electoral. Dijo la semana pasada que son hackeables las impresoras. Ahora recusa a un juez, Vallejo Santelices. Lo acusa prácticamente de ser vocero del PRM. Dice, además denuncia que están utilizando INESPRE y el Plan Social, el PRM. Lo somete formalmente ante la Junta Central Electoral. ¿Hasta dónde usted cree que llevará esto al proceso electoral, hablando, recusando a jueces y también acusando al PRM de utilizar francamente los recursos del Estado? Y sobre todo el magistrado Vallejo, que no es un magistrado, no es un nuevo en estos asuntos, sino que fue parte de aquella junta emblemática de los años 90, presidida por Estrella Sadalá, que generó aquí un antes y un después en la organización de los procesos electorales y en la vuelta a la democracia en República Dominicana. Es un hombre que... creo que tiene una vida y una trayectoria muy conocida, que no cuestionarle al magistrado Vallejo su imparcialidad y su objetividad es una cosa que yo no me atrevería a hacer. Mire, a mí me preocupa mucho la línea discursiva que la oposición, la palabra no es preocupar, pero me llama mucho la atención, me genera cierta consternación la línea discursiva que la oposición ha venido llevando en las últimas semanas, quizás un poco más. Primero, en diversas oportunidades ha querido diezmar la credibilidad de la Junta Central Electoral. Que yo puedo tener diferencias con la Junta, y la tengo.
sobre diferentes aspectos, pero no es una junta bajo ninguna circunstancia que pueda usted decir que sus miembros tienen una inclinación política partidaria específica, ni que su presidente tiene un compromiso con quienes hoy dirigen el país. Pero también ha habido un cuestionamiento al Tribunal Superior Electoral con casos vinculados a X o Y tema que han surgido en los últimos tiempos. Ha habido también un llamado a atención de que los cuerpos del orden han estado persiguiendo a opositores. Aquí en República Dominicana no hay persecución de opositores. Ha también habido una línea discursiva diciendo que la prensa, eso es reo y presa de presiones y de chantaje y de los usos de los recursos del poder para poder acallarlos, cosa que tampoco es cierta, cuando inclusive en el mundo hoy se celebra dándole hoy a República Dominicana los índices más importantes de la región sobre la libertad de prensa. Yo estoy esperando que luego del proceso electoral de febrero y del contundente apoyo que recibirá el Partido Revolucionario Moderno, ojalá no nos surjan con un algoritmo. Bueno, Lindú. Un algoritmo. Julieta. Que el 19 el país amanezca con un algoritmo y un hindú. Bueno. Señores, cuidemos la democracia, cuidemos el sistema que tenemos. Es mejorable. Debemos de trabajar para hacerlo cada vez más fuerte. Hay miles de temas que debemos de trabajar como país para tener una democracia más robusta y más fuerte. Pero en República Dominicana no se vive lo que viven los países de la región. Y tenemos que cuidar la reputación que hoy tenemos frente al país y frente al mundo. Porque hoy somos luz en un mundo, en una región muy, muy oscurecida, muy opaca. Y trabajemos nosotros, opositores y oficialistas, para hacer que ese referente que hoy nos hemos convirtiendo poco a poco, como consecuencia de muchos esfuerzos que hemos hecho todos, incluyendo los miembros de la oposición, porque no es único, exclusivo del oficialismo, que apenas tiene 3 años y medio gobernando el país, que podamos nosotros cuidarlo de tal manera que sigamos siendo parte de la conversación positiva que vive el mundo en relación, o vive la región en relación a un sinnúmero de aspectos específicos. A mí me llama la atención y hasta me preocupa que vayamos rumbo a poder, contrariado con los resultados electorales, poder cuestionar el propio sistema y cuestionarlo todo. Paliza, lo que sí observamos es que el gobierno es muy hipersensible ante las críticas de la oposición, que juega su rol como opositor. Diferente, por ejemplo, a cuando ustedes eran opositores. Cuando ustedes eran opositores, bueno, pues todo esto que ustedes hoy dicen que desde la oposición politiza, que cualquier crítica que se le haga, ustedes de una vez salen y dicen que politizando que está en el tema. Sin embargo, anteriormente pasaba lo mismo con ustedes. Ahí es que a veces la población como que no entiende el doble discurso, bueno, que antes, pero ahora no. Pero bien, mira. No, pero es que no es lo mismo, y me disculpa, no es lo mismo la Junta Central Electoral de hoy que la Junta Central Electoral de los procesos pasados, de elecciones suspendidas, de miembros del Comité Central dirigiendo la Junta Central Electoral, que hoy son los principales líderes de los grupos opositores del país. Entonces, no estamos comparando manzana con manzana. No es el mismo país, ni son las mismas situaciones. Hay temas que es evidente que en la oposición hay siempre líneas fuertes que se elevan, pero no podemos comparar el país de hoy con el país de hace 3 años y medio, ni el país de hace 8 años. Sí, sí, definitivamente que no. Vino aquí el señor Neney y dice que ustedes ganan en todos los territorios con un 70%. Nos pareció una expresión muy triunfalista y un poco alejada de la realidad, porque cuando uno va a los territorios no es eso que uno siente. Pero me gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que realmente el PRM ganará un 70% en todos los territorios de la República Dominicana en estas municipales? Mire, el PRM obtuvo en las elecciones del 2020 82 alcaldías, que es un poquito más de la mitad, y 96 distritos municipales, que es como el 40% de los distritos municipales en el país. En esta oportunidad, el PRM tendrá
un apoyo mayor y lograremos tener más alcaldías y más direcciones distritales que la obtuvimos en el 2020. Será un triunfo importante para el partido y los resultados serán mucho mejores que aquellos de la llamada ola del cambio que se produjo en el 2020. Las proyecciones indican, los estudios de mercado indican, que el PRM pudiera alcanzar hasta el 70% de las alcaldías y de los territorios. Ahora, yo soy de los que siempre he dicho, y en cada reunión que voy de mi partido así lo expreso, que el triunfalismo es solo amigo de las derrotas y que el triunfo tiene que encontrarnos trabajando. Solo así nosotros podemos garantizar que los resultados sean los que por los que trabajamos. Y aun cuando el escenario es muy optimista y aun cuando entendemos que las elecciones de febrero serán le sonreirán al Partido Revolucionario Moderno y sus candidatos, entiendo que tenemos que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance en estas dos semanas y unos días para consolidar ese posicionamiento, consolidar el triunfo del partido y poder mandar una señal importante hacia las elecciones de mayo de que no hay dudas de que en República Dominicana el partido, el PRM y sus candidatos, el presidente Abinader, gozan del respaldo, de un respaldo fuerte, no solamente para ganar las elecciones, porque sabemos que hoy ese posicionamiento existe, sino para poder acometer las grandes reformas que el país necesita. Por eso también es singular que el apoyo que pueda recibir el presidente sea uno fuerte para poder seguir impulsando cambios. Mientras más nivel de legitimidad puede exhibir el presidente Abinader, entonces más condiciones puede tener para hacer cosas y hacer propiciar transformaciones en el futuro cuatrenio. Presidente del Partido Revolucionario Moderno, de nuestro partido, pero además jefe de campaña, una importante tarea que le ha asignado nueva vez la historia a José Ignacio, diputado, senador, ministro administrativo en licencia. Y amigo suyo. Hermano mío, no me bajes de categoría, hermano suyo. Me gustó muchísimo, vi algo cuando guardaban, le ponían como algo encima al vehículo y lo guardaban ahí. Un gesto simbólico que lo que conocemos a José Ignacio, aquí todos lo conocemos, sabemos que tiene mucho de la integridad que acompaña a Paliza. Y en ese escenario... Que estaban diciendo que yo publiqué una foto, que es cosa, los periódicos son una cosa. No, pero un gesto importante, que viniendo de Paliza no hay por qué verlo más allá. Paliza no es muy dado a hacerse viral con cosas estridentes en las redes. Decía nuestra querida hermana Julieta, diputada en trámite de la República, del 70%. Que Dios así lo vea en gracia, hermano. Ese 70% bien, puede ser, pero hay plazas importantes en las que el debate se centra y evidentemente que tiene mucho que ver con la gravitación del liderazgo presidencial. Santiago de los Caballeros, hace unos meses se hablaba de que Santiago era una plaza en la que el PLD tenía asegurada y sobre Santiago incluso se tejía el repunte nacional. Al día de hoy las cosas no lucen así. Ya al jefe de campaña, José Ignacio Paliza, ¿cómo están las cosas en Santiago los Caballeros y Santo Domingo Norte, que igual era una bandera de la expresión de la fuerza del pueblo, de que era tan grande la diferencia en esos dos polos que podía marcar diferencias nacionales? ¿Cómo están hoy las cosas en esas dos grandes plazas e importantes plazas? Esas son hoy las dos plazas más importantes desde el punto de vista municipal que la oposición dirige, con dos gestiones conocidas a nivel de esas localidades. Nosotros hoy podemos expresar aquí que si se celebraran las elecciones en el día de hoy, el Partido Revolucionario Moderno ganaría ambas plazas. Que Ulises Rodríguez sería el alcalde de Santiago y que Betty Jerónimo sería la alcaldesa de Santo Domingo Norte. Se han ido consolidando los espacios o las diferencias porcentuales en ambos casos y entendemos que ganaremos ambas plazas. Son las dos más importantes luchas para nosotros, son los dos principales espacios que queremos lograr o conquistar por las razones que usted ha expresado, y estamos trabajando de manera ardua para poder ganar en ambas localidades. Y vuelvo a repetir,
el triunfo allí está hoy representado alrededor de los dos candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a aprovechar este momento con José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y su director de campaña, así como con su experiencia congresual y también, aunque en licencia, como hemos dicho, ministro administrativo de la presidencia. Vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos retomando una segunda ronda de preguntas en esta interesantísima entrevista que tenemos hoy miércoles para cerrar el mes de enero en alta en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo. Las 9:52 del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este miércoles 31 de enero. Tenemos la presencia en cabina de José Ignacio Paliza, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, su director de campaña y ministro administrativo de la presidencia en licencia en este momento. Paliza hizo unas declaraciones interesantes, me llama la atención, porque todo lo que está relacionado al tema fiscal, impuestos, al costo que tiene para la ciudadanía, toda política que se trace en ese sentido nos llama la atención y es importante, muy importante, sobre todo porque el Estado Dominicano, como tiende a pasar muy comúnmente en América Latina, y es histórico, ha venido no solo en esta administración, es algo que viene de decenios. Cada vez que se habla de ajustar los pantalones, de apretarse la correa, siempre se tiende a mirar hacia o crear nuevos impuestos o extender la base de los ya existentes. Se mira muy poco a controlar el gasto o disminuir partidas o eliminar instituciones que no son útiles ni que en muchos casos duplican o triplican dependencias que hace tiempo ya existen. En ese sentido, sus declaraciones relacionadas a que no hay necesariamente un plan, un proyecto ni una voluntad específicamente sobre una reforma fiscal, ¿qué significan en relación a, de cara al futuro, replantear el costo que tiene para la ciudadanía, para los actores, personas físicas y jurídicas, el costo que tiene participar en esta democracia, financiar las políticas públicas? Miren, la última gran reforma fiscal que el país conoce fue la de los años 90. Balaguer impulsó un conjunto de reformas en diferentes áreas, una de ellas, la que dio cuentas con el Código Tributario, que posibilitó posteriormente décadas de crecimiento económico. Así es. Fue tributaria, arancelaria y laboral, integral. Fue una gran reforma y que, claro, coincidió con otras reformas en el tiempo. Y eso devino, claro, inicialmente con las complejidades que siempre se producen cuando hay cambios, pero posteriormente dio años de estabilidad y de crecimiento económico importante. Y el país debe en algún momento discutir un proyecto de esa naturaleza, amplio, serio, integral y bien pensado. Sin embargo, expresé en días pasados, y vuelvo a reiterarlo hoy aquí, que el presidente Abinader ha entendido que como consecuencia de las circunstancias en las que se ha encontrado el mundo y se encuentra hoy en nuestro país, que ha pasado desde una pandemia y su recuperación, aumento de los precios de las cosas por temas de logística que aún no han desaparecido del todo, porque ha coincidido hoy con la logística con otros temas de traslado y transporte de mercancías que también lo han encarecido, como el caso de los bajos caudales, el bajo caudal del hoy canal de Panamá. Pero también ha habido guerras, dos guerras, y otros niveles de complejidades en el escenario que no ha permitido que todas las áreas del sector de la economía hayan podido tener el mismo nivel de recuperación que otros y que, por tanto, no es el momento específico para hablar de una reforma fiscal y que no ha estado en proyecto del gobierno impulsarlo. Lo hemos logrado este año mantener los niveles de déficit, inclusive un déficit menor al que originalmente estaba proyectado, cosa que es una nota positiva. Esto ha devenido inclusive en que los órganos crediticios o de calificación riesgo país como Fitch, Standard & Poor's y otros nos hayan mejorado la calificación riesgo país. Está hoy en el mejor momento de la historia de la República Dominicana nuestra calificación de riesgo país. Eso habla también de un manejo oportuno de la deuda o de los activos de nuestro país, así como estabilidad de prima y demás. Hemos logrado un escenario, un ambiente en contraste con nuestros iguales en la región muy favorable, pero el presidente ha entendido hasta el momento que no es propicio hablar de un proceso de reforma arancelaria o fiscal, que hay que esperar el momento cuando pueda surgir que existan las condiciones para poder sentarse a tener una discusión como la que originalmente le había comentado. No están en los planes del gobierno hoy eso.
José Ignacio, el diputado Miguel Gutiérrez, que hizo un acuerdo con la oficina del fiscal de los Estados Unidos, se ha informado que pues se le daría, entre otras cosas, una pena muy reducida y que había aceptado colaborar con el proceso. Él se declaró, aunque aquí se había declarado inocente, ya se declaró culpable de transportar más de 5 toneladas de cocaína en el periodo de 2014 al 2020 y de conspirar para lavar dineros, activos y demás. Esta colaboración parece que fue robusta porque la pena que anuncia en la oficina del fiscal es bastante reducida, cuando la expectativa podía ser hasta cadena perpetua. Revisando nosotros la auditoría que se le hizo a su informe de manejo de los fondos, pues la Junta Central Electoral reconoce que hubo violaciones en el manejo del dinero, mayor cantidad de efectivo, sin RNC. ¿Pero a qué usted se refiere? ¿Al manejo de quién? Del manejo de su campaña. De la campaña Miguel, del Miguel, que Miguel tenía que entregar una auditoría, eso reseña el periódico. De esa colaboración, ¿no piensan ustedes que el Partido Revolucionario Moderno puede verse de alguna manera implicado de que él aportara dinero que tiene un origen ilícito? Él mismo reconoce que estaba lavando dinero. ¿No tienen ustedes ninguna aprehensión de que de esa colaboración pueda salpicar la recepción de fondos de parte de él con origen ilícito? No, bajo ninguna circunstancia. El Partido Revolucionario Moderno no ha recibido un peso del diputado Gutiérrez y nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. Ojalá que esa investigación, como cualquier otra que pueda surgir, sea lo suficientemente fuerte, robusta, profunda, y el que tenga algún nivel de implicación en temas que no son los correctos, pues que pague las correspondientes sanciones de lugar. La diferencia entre nosotros como partido y otras organizaciones es que nosotros no ocultamos ni defendemos las cosas que no están bien. Y si alguien ha cometido un ilícito, pues que dé la cara y frente al país y al mundo pague las consecuencias correspondientes. Nosotros no nos sentimos orgullosos como partido cuando hay casos como este u otros que corresponden a funcionarios públicos electos de nuestra organización que han terminado implicados en temas que no son los propios, no son los correctos. No nos sentimos orgullosos de esa realidad que nos ha tocado de alguna manera vivir o ser de alguna manera estar afectado o implicado de manera indirecta en las acciones de cualquiera de nuestros militantes. Pero aquel que la hace, que la pague. Gracias. Paliza, una de las preocupaciones de los candidatos, tanto a las municipales como a las congresionales, es el apoyo económico y el apoyo organizacional, sobre todo para ese día D. ¿Cómo están ustedes organizados y qué tanto apoyo van a recibir eso desde los candidatos a regidores hasta los candidatos a senadores? ¿Sabes que eso es un trabajazo? El que los partidos tienen que hacer para montar. Acuérdense de nosotros. Sobre todo. Es un trabajazo que hay que hacer para montar las estructuras organizativas, operacionales y de cuidado del voto el día de las elecciones. Mucha gente no lo. De cuidado del voto. No lo logra. El que no está involucrado en los procesos no lo conoce. Imagínense, hay 17,000 mesas de votación. Cada partido presenta o debe presentar un delegado y un suplente. Y estamos hablando que solamente ese día usted necesita 34,000 hombres y mujeres trabajando en las mesas de votación, cuidando el voto. Por parte del partido, eso sí. Hasta la última hora. Si lo que la Junta estructura y la labor personal de mesa. Eso es una gran estructura y un gran esfuerzo de montaje y de estructuración de los equipos de campaña. Estamos trabajando de manera desde hace algún tiempo. Tenemos un buen equipo que dirigen profesionales de alto nivel del partido, muy experimentados en el tema, y estamos colocándonos a la altura ya del partido que hoy tenemos, que no solamente está llamado a cuidar el voto, sino a tener sistematización informática y poder tener la, digamos, inteligencia para poder estructurar y planificar de forma muy muy bien pensada cómo se ubican a nuestros electores, dónde están, cómo podemos ayudarlos a transportarse, cuál necesita una ayuda porque es minusválido, cuál tiene tal o cual condición que requiere de una asistencia.
O sea que estamos camino a dar un paso adicional a solo cuidar el voto, sino tener las herramientas que hoy proporciona los tiempos en que vivimos para poder estar más organizados que nunca y poder tener un mejor desempeño electoral. Pero es un trabajazo el tema electoral. Y el apoyo económico que le preocupa a Aníbal. Será de otros, pero no de siempre Aníbal. Es un reto también el tema de la logística, del tema de los recursos, porque no solamente ser justo en su distribución, sino es un reto siempre poder recaudar recursos, es un reto, y más cuando tenemos un gobierno y un presidente que nos ha llamado 3 o 4 veces a Consejo de Ministros, llamándonos la atención y siendo muy categórico en el hecho de que no se pueden utilizar recursos públicos en campaña, que hemos tener cuidado de cómo se recaudan los recursos en campaña y que todo debe estar debidamente documentado y debidamente para poder exhibirlo, poder presentarlo, poder entonces ese cuidado no solamente del manejo de los recursos públicos sino también de los recursos privados que uno capta, como parte también de la conversación que Susana anteriormente había colocado sobre la mesa, de que no se filtren que los recursos que inadecuados o provenientes de las fuentes inadecuadas en política, bueno, limita muchísimo, obliga muchísimo a tener más cuidado en la proveniencia de los fondos y cómo se utilizan. Dos cosas. Usted hablaba hace un momento, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, desligado, ¿no? Suspendo mi pregunta para recibir a don Bienvenido Rodríguez. Entonces, usted citaba que en el caso del Partido Revolucionario Moderno, el que la hace la paga. Esa fue una expresión utilizada por usted ante la pregunta, la inquietud de Susana con relación al exdiputado preso en Miami. Sin embargo, hay otros implicados en casos distintos y que siguen siendo parte del Partido Revolucionario Moderno, algunos candidatos. Yo recuerdo que ustedes sí sacaron a, creo que se llama Rosa Pilarte, que es la diputada de La Vega, pero hay otros implicados en casos, mencionados en casos, que siguen siendo o candidatos de ustedes o no han tenido ninguna sanción. Esa es una parte. La otra parte es, ¿con qué magia ustedes han logrado conquistar a una buena cantidad de alcaldes, directores de distrito pertenecientes a otro partido que no son el Revolucionario Moderno desde el gobierno? ¿Cuál es la magia que ustedes han utilizado como para que esa gente se sienta tan atraída y tenerlo como candidato inclusive? Mira, buenas preguntas ambas. En primer lugar, en el Partido Revolucionario Moderno, claro, cuidadoso también del orden constitucional y de los derechos que tiene cada quien. Aquel que tiene una condena, aquel que tiene una práctica que es reprochable, nosotros lo apartamos de las filas del partido y nos distanciamos de sus procesos. Pero también hay que ser justo y oportuno en el que cada uno pueda, que sus procesos puedan avanzar y que puedan presentar ante la justicia sus casos. Y por eso hay algunos que usted menciona, que han estado mencionados en algunos casos específicos y que nosotros estamos pendientes como organización política a los pasos que da la justicia y a su verdad que puedan presentar ante un tribunal. Porque inclusive, si yo no quiero mañana que Fernando sea parte del partido y lo expulso por tal o cual razón, él legalmente tiene la posibilidad, y nos ha pasado en montones de ocasiones, en donde nos demandan y hay que restituirle sus derechos. Porque constitucionalmente existen formas y existen, cada quien tiene los métodos para poder defender el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Los partidos, su militancia o la decisión de que tal o cual persona milite en el partido o mantenga su militancia no es exclusiva solo de sus estructuras, sino que existen, que cada quien tiene ciertos derechos que a veces se contraponen con nosotros. Ha habido casos recientes, por ejemplo, en el partido, como consecuencia de este proceso electoral que se avecina, que nosotros como partido no los hemos inscrito, o que inclusive posteriormente a la celebración de tal o cual proceso interno, pues nos hemos sacado la boleta, por decirlo claro y llano,
nos han demandado y son hoy candidatos del partido. Bueno, y entonces hay que respetar el orden, ¿cuál es el caso, el orden constitucional? Hay varios. Y bueno, y ahí creo que está parte de la respuesta a su pregunta. En el otro lugar, en el otro ámbito, en el ámbito de las alcaldías. Pero no recuerda nombre de ninguno. Hay varios, usted lo recuerda mejor que yo. No, si le pregunto porque no lo recuerdo. Ah, bueno, está bien. Es que es muy temprano. Para saber. Ya, aquí este café no estaba muy bueno, entonces no. Vamos a cambiarle el café, no hay problema. No, inclusive por prudencia. A ver si le puede dar la respuesta. Inclusive por prudencia al mismo tema, porque en algunos casos se presumen inocentes, hasta que se pruebe lo contrario. Cualquier expresión mía fuera de orden pudiera ser una condena. Ok. Y bueno, tengo que intentar cuidar un poco las formas. Sí, entendí, perfecto. Tengo que cuidar un poco las formas. Gracias. Y en el caso de las alcaldías, tiene que ver con un modelo de apoyo a la gestión municipal. Okay. Como nunca antes, el gobierno del presidente Abinader ha estado cerca de la municipalidad. Sí. Mira, entrando nosotros en agosto al gobierno, en noviembre acudió el presidente a la asamblea de todos los ayuntamientos del país y le garantizó a todos el pago del salario 13 de todos sus empleados. Cosa que el partido anterior le daba un préstamo y se lo iba cobrando. En el caso de Santiago, en la gestión de Abel Martínez se ha pagado. Eso es lo correcto. Todos los años con fondos propios del ayuntamiento. Eso es lo correcto. Una adecuada administración de una gestión municipal debería provisionar todos los meses una proporción de los salarios para poderlo disponer a final de año. Y hace dos años que se le está dando el sueldo 14 también. Muy bien, y además. Si es así, Y a propósito. Lo he visto en la noticia, lo celebro. Y a propósito de esa acotación que hace Fernando, igual en la alcaldía del Distrito Nacional, desde el año 2016, en la gestión de David Collado, se ha impuesto y lo ha mantenido Carolina Mejía. Excelente. Pero en sentido general, claro, hay alcaldías que tienen un manejo muy específico y aplaudible de estos temas que no lo han necesitado, pero en sentido general, todos los ayuntamientos del país pedían un préstamo a final de año. Yo recuerdo, yo legislador tenía que acudir en contra de mi voluntad, en medio del mes de diciembre, a aprobar la posibilidad de que los ayuntamientos se endeudaran para pagar el salario 13. Entonces, en esta oportunidad, el primer año, el presidente llegó a una asamblea y le dijo, miren, no cojan préstamo, el gobierno lo va a ayudar. Y pagó los salarios 13 de todos los empleados. El gobierno se lo debía. Corresponde un 10%. Ya el gobierno lo organizó de tal manera que va provisionándole a los ayuntamientos los recursos. Sí. Ya cambió el modelo. Se los retiene. Que los niños no son a través de la liga municipal. Esa es la magia que han utilizado para captar. O sea que la liga municipal, por ejemplo, ha impulsado un proyecto de dar recursos para proyectos específicos a todos los ayuntamientos del país sin mirar de qué partido son. A todos. 60 millones a Santiago también le llegaron. Sí. O sea, y en esta gestión, en estos días, por ejemplo, antes de yo salir del Ministerio Administrativo de la Presidencia, recibí del Ayuntamiento de Santiago una solicitud de fondos para la construcción del famoso cuartel de los bomberos de Santiago. Sí, hace mucho que se está gestionando. Sí, no, pero ahora fue, no, porque se habían dado los recursos inicialmente para hacer los estudios, la planificación, el edificio estaba en malas condiciones estructurales, y el ayuntamiento había hecho ese esfuerzo. Ahora lo mandó el proyecto completo y está en proceso, o se le dio o se le está dando los dineros a la alcaldía de Santiago para que haga a la alcaldía el proyecto del cuartel. Y tú se le ha preguntado a Abel Martínez en ninguna oportunidad, te vamos a ayudar si usted viene para el PRM. No, en el caso de Abel no creo. No, yo hablo de otros que sí han dado el salto y han pasado, por eso le preguntaba cuál era la pero manera. Mucha gente ha dado muchos han dado el paso, pero ninguno se le ha puesto en cuestionamiento, se la vamos a decir. ¿Cuál es el término? Bueno, se ha dicho, si usted da el paso, le damos la ayuda. No ha habido con esa condición. El mejor ejemplo es Santo Domingo Norte, que se ha apoyado y ahí está su candidato, siendo candidato de la oposición. Que bueno, se yo, que... Ahora, el cariño todos cariño, se han recibido. El que quiera venir por amor, ejemplo. Que por amor todos recibido. Por ejemplo, por amor lo recibimos. En el caso de la provincia de Pedernales, hay dos directores de distrito que eran del PLD. No, ya para concluir con lo de Aníbal. Pero lo que te quiero decir, esa parte. Lo que quiero indicar es que
todos los ayuntamientos de República Dominicana, sin importar el color al que pertenece, han recibido una colaboración excepcional del gobierno para la estructuración de proyectos. Ahora, también los amigos de la oposición, que sé que en este tema han hurgado en algunos momentos, inclusive elevado recursos ante la Junta Central Electoral y demás, tienen también que ver el tema de un poco más amplio, tienen que hacer un poco más profundo. El Partido de la Liberación Dominicana tenía en Santiago 6 o 7 ayuntamientos. Todos se le fueron. Tamboril. Todos se fueron. Solo quedó el de Santiago, si es que es el candidato presidencial. Pero todos los candidatos así, todos los síndicos de Santiago, todos, ninguno pudo quedarse apoyando a un síndico de su partido que es el candidato presidencial. Con Valentín. Esto es la culpa es con Valentín, del oficialismo. Con Valentín. Hay que hacer una revisión más introspectiva. Valentín se lo llevó, Valentín. Se fueron de Valentín. Se fueron al gobierno o al PRM. Se fueron de Valentín. Pero hay que hacer una valoración más profunda de su propia realidad. Fernando, si permite. Porque por alguna razón lo hicieron. Claro. José Ignacio, particularmente tengo constantemente una crítica a la famosa Alianza Rescate RD, que no sé de qué nos van a rescatar, esencialmente por lo anómala que es, hasta el punto que sus mismos artífices la han llamado así, que es una alianza rara. Danilo Medina la ha llamado rara, Mariotti la ha llamado rara, porque es contra natura, partidos que se segregaron, que se separaron recién en el proceso anterior, son una negación uno del otro. Y lo lógico era que fueran separados. Pero bueno, lograron una alianza. En días pasados, tú hiciste un comentario indicando que había como un proyecto, dado que era un fracaso esa alianza, como que había un proyecto entre ellos o algún acuerdo implícito para que uno de los dos candidatos presidenciales desistiera, o de los tres, porque a mí siempre se me olvida que Miguel Vargas también va en esa competencia. Ajá. De que dos de los tres renunciaran en favor de alguno de ellos, para que de alguna manera prendan. Quisiera saber si eso es en base a informaciones, percepciones, o es que los números están tan mal que es una decisión obligada de esa alianza, o mal llamada Alianza Rescate RD. No, sabemos que se teje, inclusive hay algunos que han sido tan manifiestos que lo han colocado en parte de sus discusiones en las redes sociales, de que una vez vencido el proceso electoral de febrero, la oposición, como consecuencia del resultado que van a obtener en las elecciones, que no es uno favorable para ellos, hay movimientos ya que invitan a la unificación, al retiro de uno de los candidatos opositores y vincularse o abrazarse alrededor de una sola fórmula. Es una muestra de debilidad importante, pero es parte de lo que se va a dar. Nosotros estamos esperando de que así sea, de que haya una unificación de la oposición como consecuencia del terrible resultado que tendrán en febrero. José Ignacio, el país una segunda versión de la alianza del fracaso. Okay. El país tiene en el gabinete social lo que se denomina el sistema único de beneficiario. El CIUBEN, que con colaboración con las Naciones Unidas, el PNUD, han desarrollado un trabajo interesantísimo en identificación de la pobreza, identificando y clasificando a los pobres, pobre 1, pobre 2, pobre 3, pobre 4, hasta pobre 5. A partir de ahí se definen una serie de gavetas, y a través de las tarjetas Supérate, entonces se le otorgan directamente ayudas a esa familia. Sin embargo, en diciembre se mandaron a imprimir 2.5 millones de tarjetas de un bono navideño. Que por dos preguntas. Primero, ¿por qué esos 2.5 millones que equivalen al 25% de pobreza que tenemos, que son los que están identificados en el programa del Sistema Único de Beneficiarios, esos 3 mil millones de pesos no se depositaron directamente en esa tarjeta que va dirigida a esos pobres que tienen mayor nivel de control? Se diseña una tarjeta con un chip integrado cuyo costo equivale cerca de los $10, se le otorgan 1.500 pesos a cada una de esas tarjetas desechables. Y yo quiero que me expliquen, si se puede y está dentro del alcance, ¿cuál fue el criterio para repartir esa tarjeta, cuando esa tarjeta lo único que tenía era un sobre, un código donde yo podía ir con 15, 20 o 30 tarjetas a un establecimiento comercial y desactivar esa tarjeta y entregarme ese dinero a mí en su defecto hacer cualquier tipo de transacción? ¿Bajo qué criterio y a quiénes le distribuyeron esa tarjeta si tenemos el Banco de los Pobres? Y si a través de la tarjeta Supérate tú llegas directamente con la ayuda que tú quieras, bueno, si el tema es el combate a la pobreza. Hay varios temas que hay que aclarar, porque vi la denuncia hecha por el
doctor Alburquerque, que lamenté que le hiciera a él, porque él es una persona... me dio mucha tristeza que utilizara la oposición, la credibilidad y la honorabilidad de Rafael Alburquerque para hacer una denuncia de ese tipo. No es el primer año que se hace. Desde que el gobierno del presidente Abinader inició, porque quisieron decir que inclusive fue un plan electoral. No es un plan electoral o electorero. Comenzó el primer año de gobierno del presidente Abinader sustituyendo las cajas de los gobiernos anteriores, donde daban, decían ellos, millones de cajas por una tarjeta, que es un sistema más digno que el de una caja en una fila de horas. Y en donde, al fin y al cabo, la rentabilidad mayor de las cajas era para el que las hacía, no para el que las recibía. Y así cambió un modelo. O sea que no es un modelo de este año, del año electoral. Es un modelo que ha venido dándose del primer día. Y que fue, creo que el sistema de las tarjetas es uno que cuando usted lo contrasta con las cajas, es uno que tiene una favorabilidad mucho mayor que el sistema anterior. Eso es uno. Dos, el sistema genera algo que antes no existía con el método anterior de las cajas. Y es que como usted tiene que transarlo en un comercio y necesita de una cédula, no es que usted pasa la tarjeta por pasarla, necesita una cédula de identidad, usted puede tener al final del día el listado de los 2.500.000 dominicanos quiénes son y dónde transaron y en qué comercio y de qué manera lo hicieron. Y podríamos tener esos datos, saber a qué sector o a qué dominicano le llegó esa tarjeta, si le llegó a una gente que realmente la necesitaba, bueno, o le llegó a personas que, no la necesitaban. Existen los métodos de ley para que cualquier curioso o demás, o para los mismos órganos del Estado, pueda determinar o conocer de esa data, porque la data está. Ya Iván Lorenzo lo solicitó. Es una data que es que se genera data, porque anteriormente no se generaba nada. Solamente de quién iba a recoger la caja, el furgón de caja, sí. Pero no de quién la recibió al final. Y el costo de la tarjeta. En este caso. Y el costo de la tarjeta. No muy alto el costo para el volumen. No conozco el costo. No quisiera involucrarme en esa, porque no conozco el costo. Pero siempre será menor que la corrupción anterior de las cajas. Porque en este caso no hay negocio comprando artículos de bienes para distribuirlo en cajas. No hay un negocio. Se eliminó el negocio. Entonces, y usted tiene esa data, esa trazabilidad. Inclusive puede utilizarse de forma muy inteligente la data para saber si se compraron las grandes plataformas de comerciales, si se compraron en colmados. Hay mucha información adicional, como la que provee también Supérate, o puedes obtener Supérate, de ver los padrones de consumo de la gente. Ahora, ¿quién recibió las tarjetas? Usted puede tener la seguridad que lo recibieron personas de escasos recursos. No, estoy seguro que Felipe Romero no recibió una tarjeta de esa y fue al supermercado a transar. Espero no esté un listado ahí, una cédula. Sí, se ha producido. Pero usted, dudo mucho que haya recibido uno de ustedes transarla en el comercio. Además, en el país hay niveles de pobreza bien medidos, como usted lo indica, y hay identificado un grupo de personas que están bajo los niveles de pobreza. Pero no significa que el que no esté bajo los niveles de pobreza no tenga necesidades. Son personas con limitaciones de recursos, pero que quizás tengan la capacidad, como se mide, ¿verdad?, de tener acceso a su alimentación, por ejemplo, o a servicios X o Y. Pero no son gente que no le hace falta un empujón en un tiempo navideño. Tenemos ya el primer muerto, lamentablemente, de campaña. Gracias. El lunes en la tarde en Castañuela, José Humberto García, asistente del senador Moreno Arias, miembro del PRM, se dice perseguido, dice Víctor de Asa, que fue perseguido hasta un supermercado luego de un mano a mano. ¿Ustedes se han reunido ya como jefe de campaña o han tenido alguna comunicación para evitar y llamar a los militantes de todos los partidos para evitar este tipo de confrontación cuando hay caravanas de un partido dejar el área libre? Este evento obliga a que las campañas tengamos algún espacio de reunión y que exista con la Junta Central Electoral algún nivel de protocolo que nos permita a nosotros, cada uno, poder desarrollar sus actividades sin que se generen estos niveles de diferenciación o de contradicción en el territorio que pueda generar pérdidas de vida. Yo, por ejemplo, en esta pasada semana estuve en La Romana
en una actividad del Partido Revolucionario Moderno al tiempo que el presidente del Partido Reformista, Kike Antún, celebraba uno del Partido Reformista. En aquella localidad vamos divididos, no vamos unificados. Y para mí me sentó muy mal de mi parte, ¿verdad? Porque no conocía de que ellos tenían una actividad programada con antelación a la nuestra. Y bueno, pedí las disculpas del lugar y busqué la manera de poder atenuar que no hubiese ningún roce entre ambas plataformas políticas. Y yo creo que este caso de Castañuela, donde por cierto hoy en la mañana es el sepelio del compañero que perdió su vida, puede ser un momento que genere la dinámica que nos permita a nosotros entendernos un poquito mejor, respetando un poco los espacios y poder que la Junta en todo el territorio también nos ayude un poco a normativizar o a regular las interacciones políticas de campaña para que no se pierdan más vidas. Paliza, vimos en el fin de semana que usted, como en su calidad, ¿verdad?, el presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro de la administrativa de la presidencia, saludó la decisión del presidente de inmediatamente tomar cartas en el asunto con el atropello que fue sometido Huazar Gómez en Ocoa. Eso está bien, qué bueno que el presidente inmediatamente y usted tomaron cartas en el asunto para que este médico que protestaba de manera pacífica y que fue vejado por la policía, pues fuera puesto en libertad. Ahora, a mí me gustaría saber qué medidas se han tomado en contra de esos policías que actuaron en contra de la ley, de la Constitución. Y también, Paliza, me pone a reflexionar un poco sobre si se está realmente midiendo cómo va la reforma policial en lo que tiene que ver con la actuación y la aplicación de los protocolos de los agentes policiales, porque es que seguimos viendo policías que cometen este tipo de actuación. Es decir, ¿se han sentado ustedes a debatir eso? ¿Qué tanto se está avanzando o qué mecanismos van a utilizar cada vez que se presente un caso como este? Mire, parece que el doctor Gómez, a quien no conozco, es un activista permanente o reiterado, de un manifestante reiterado en diferentes ocasiones, que ha utilizado el ejercicio de sus derechos en diferentes situaciones similares en el pasado. Yo sentí mucha distancia con la actitud de la policía en este último, porque vi a un doctor que no protestaba o no llamaba la atención, ni tan siquiera protestaba. Llamaba la atención por un tema de salud de su provincia que no le hace daño a nadie y que no enfrentaba a nadie, que no era descortés, que no incitaba la violencia, que no incitaba, era un ejercicio propio del derecho de un ciudadano de llamar la atención sobre un tema. Y aun cuando él haya sido reincidente en el pasado, en protestas, o haya tenido algún comportamiento que yo desconozco, simplemente he visto lo que ha salido en redes y cosas, la verdad es que él, sus derechos fueron vulnerados y que no debió suceder lo que sucedió en Ocoa la pasada semana con su caso. No veo motivos, no conozco motivos algunos, más quizás la experiencia, otras experiencias previas que haya habido con él, pero no conozco bajo ninguna circunstancia en este caso motivación alguna que haya hecho a los cuerpos del orden negarle o conculcarle sus derechos. Yo me sentí personalmente contrariado con el tratamiento que se le dio al doctor Gómez, porque no, en realidad no lo entiendo, no lo entendí. Y bueno, y gracias a Dios que se tomó las medidas correspondientes del lugar lo antes posible y que haya las sanciones correspondientes a las personas involucradas, a los policías involucrados, porque de esto hay que generar también un antes y un después. Mañana puede ser que cualquiera de nosotros estemos de alguna manera se nos conculque un derecho que tenemos nosotros en pleno ejercicio de nuestra democracia y de nuestra libertad. Y por eso el gobierno, bueno, las autoridades correspondientes deben darle toda la sanción del mundo a este caso para que se tome como ejemplo. Porque, vuelvo a repetir, no vi en su comportamiento, no sé si quizás haya sido en el pasado, haya tenido en el pasado algún tema que haya generado en la policía algún nivel de preocupación. Pero en lo que el doctor Gómez hacía el pasado fin de semana, no hay ningún elemento que pueda justificar
lo que él vivió. Y nosotros nos distanciamos totalmente de ese tema. José Ignacio Paliza, sería interesante para cerrar esta interesante participación. Una exhortación. Sí, que San Juan, una, eso es allí mismo. Para la tierra de Oqui. Eso es allí mismo. Oqui no va. Eso es allí mismo. Eso es allí mismo. Una exhortación. Una exhortación. Una exhortación. Ahora que la campaña lamentablemente tiene una primera fatalidad. Que ojalá se quede siendo la única. Una es demasiado. Y donde tanto esto del señor Bazar Gómez, más allá de otras cosas en su historial que no debió pasar, tratar de mantener la campaña en paz. Que las diferencias sean eso de ideas, de propuestas, una exhortación en ese sentido tanto a la militancia, al PRM, como también al resto de unidades, de partidos políticos. Mire, creo que llamar la atención no solo a la dirigencia o al liderazgo de las organizaciones políticas, así como también de la dirigencia media y de base de nuestras organizaciones. La democracia es un ejercicio hermoso de diferencias, de contradicción de ideas y de propuestas, y así debemos de conservarlo. Nunca la violencia ni nunca las diferencias a esa tonalidad generan otra cosa que no sea un desenlace que no es el buscado o el deseado por nadie. Yo clamo a que nuestras diferencias puedan plasmarse, naturalizarse alrededor de las ideas y no de la violencia física. No es la primera vez que ocurre, claro. Son muchas personas involucradas y donde hay otros elementos envueltos. Pero debemos nosotros siempre invitar a que esta fiesta de la democracia sea una como tal y que sea a la altura del país que hoy vivimos y con los niveles de intercambio que son los correctos. Que pueda ser en base a ideas, a discusiones sanas que siempre se dan y que nosotros podamos hacer democracia con nuestro paso. El país ha avanzado mucho, ha crecido mucho. Pero todavía nos queda mucho por lograr en estos aspectos. Y ojalá que esta vida que se ha perdido sea un llamado de atención poderosísimo a las formas en las que hacemos política y a cómo interactuamos en estas últimas semanas de campaña. ¿Cómo van estos meses con Bienvenido Rodrigo José? Va muy bien, ya estamos durmiendo. Ah. La verdad que los niños cambian la vida de una familia. Eso es curioso, yo oiga el nombre, Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez. No, verdad. Tú sabes que he puesto yo en las redes sociales, señores, me ha nacido un niño, estoy muy contento. Bienvenido. Rodrigo. Coma. Rodrigo José. Ha sacado los periódicos diciendo que el niño se llama Bienvenido Rodríguez José. Todos los periódicos y la gente escribiéndome. Ay, felicidades, bienvenido, por bienvenido. Y todo lo que la gente me está hablando. No, Rodrigo. Más que bienvenidito. Más que una última. Demócrata. Tú sabes. No, buen nombre, bienvenido. Buen nombre, eligió buen nombre. Sí, siempre. Yo puse bienvenido y un nieto mío, bienvenido también. Ahí está. ¿Sabes qué? Democrático, fue mi hijo menor, mi hijo mayor, que se le ocurrió un día entre ceja y ceja que el niño debía llamarse Rodrigo José. Y bueno, no hubo forma de quitarlo. No nos disgustaba nada, ninguno, ni a mi mujer ni a mí. Pero intentamos convencerlo, llevarlo. Eso era una crisis familiar terrible. Entonces decía, tú le decías, Javi, ¿por qué es Rodrigo José? Dice, porque es un hombre casi perfecto. Para casi perfecto. Te le dije a mi mujer, mira, mi amor, yo le pongo el nombre que tú quieras, pero me compensa a tu hijo. Qué fácil. No hay problema. Bueno, y al fin y al cabo coincidimos de que era un bonito nombre también, nos agradaba y así se llama. Quiero felicitarte, José Ignacio, porque recientemente mi hijo coincidió en una actividad del colegio con José Ignacio en un grupo de padres, en una actividad precisamente familiar. Y dentro de este conjunto de situaciones que tiene la vida pública, para todos los que estamos aquí, que tenemos tantas situaciones, estar presente en la vida de nuestros hijos garantiza, dice la Biblia, que tus hijos son heredad al mundo. Qué bueno. Te felicito como padre y muy orgulloso de esa actividad. La verdad, Aníbal, que lo más difícil de la actividad política y del mundo que yo vivo hoy es conciliar el tiempo. Claro. Y dedicarle en su justa dimensión la atención que requiere la familia. Es algo que a mí, cuando salgo a veces por las calles de la casa un domingo o un sábado, a veces me afecta muchísimo ver lo que estoy
estoy dejando, ¿no?, a un poquito atrás para dedicarme quizás a prestar atención a otras cosas que son importantes, pero no igual. Así mismo es. Y la cafetería. Así mismo es. No va a tomarte el café. Vamos a cerrar. En unos días. Tiene que volver. Gracias, José Ignacio Paliza, por compartir con nosotros esta entrevista. Claro que sí. Muchas gracias. Nos veremos una próxima vez muy pronto. Llévatelo, Cundo.